Bueno, Moncho, no sé si o partido chega no momento que ti esperabas. Digo, sobre todo, con la trayectoria de falta de victorias que tengo equipo, se te gustaría recibir o Real Madrid noutra situación, noutra tesitura. As cosas que non dependen de un, sabes, non lle dou ninguna volta. Este ano o calendario está sendo como é por... polos motivos que xa coñecemos, non? A afectación que está tendo este virus na sociedade a que nos non somos alleos. Polo tanto, chega mañán, estou seguro que se preguntas aos xogadores, diríanche que sí, porque o que queren é xogar canto antes. E para nós non é un problema xogar mañán, en absoluto. Moncho, quizá unha das mejores noticias é vernos a todos hoy ahora, en entrenamiento. Lo que no sé es en qué condiciones los que andan o los que están quedando tocados en los últimos partidos. Bueno, claro, se acabó más lastimado el otro día. Es una buena noticia porque, bueno, por algo que ya sabemos, siempre se habla del compromiso de la gente, ¿no? El compromiso es que están ahí todos entrenando hoy para competir en el partido de mañana. Evidentemente, pues en el caso de Cartal no estará en las mejores condiciones, pero sí que va a intentar en la medida de lo posible, en lo que pueda ayudar al equipo, igual que Albert, que está un poquito renqueante a la planta del pie, o Álvaro, que también se ha tenido que tratar, los Aquiles de Cas, bueno, tenemos problemas en los jugadores, problemas de salud que nos están haciendo daño, pero como bien decías, es una gran noticia verlos a todos porque se sobreponen a los problemas y van a intentar estar mañana y ayudar al equipo. Las pruebas que le iban a hacer, no sé si las han, me imagino, si las han hecho ya a Cartal, ¿os han aportado algo nuevo? Sí, bueno, aportan información que ya conocíamos sobre su lesión, cómo va evolucionando, pero bueno, como ya os he dicho la semana que viene, la semana pasada, nada cambia. El factor fundamental es el dolor, ¿no? Un dolor. No. ¿Y Virutis? Bueno, pues Virutis ha estado mejor, ha podido ayudar ya el otro día un poquito más, hizo un par de buenos entrenos antes del partido. Lógicamente aún le falta, bueno, pues un poquito para ser Virutis que todos esperamos, porque aunque ahora todos tenemos el foco en su rodilla, que es lo que le ha impedido jugar le está haciendo daño ahora mismo, no nos podemos olvidar que ha sido sin duda el jugador más damnificado por la enfermedad. Y ahora recuperar, bueno, pues toda la masa muscular que perdió no es cuestión de un día o dos días, sino que va a llevar, pues, meses, ¿no? Entonces, bueno, pues Virutis, el que es ahora, pues si todo va evolucionando bien, pues podrá ayudarnos aquí al final. El Real Madrid, es que a pesar de que también andan con problemas físicos, pero tienen un arsenal enorme, quizá el tema, como bueno, casi todos los equipos, el triple es un poco el factor que más lo está marcando. En un partido como el de ayer, que creo que hace 15 de 27, sería casi imposible. Cuando sí. Cuando se atascan por fuera es cuando realmente lo pasan mal, ¿no? Bueno, yo creo que es un equipo con mucha calidad, como bien dices, y también muy bien dirigidos, en el sentido de que yo creo que su cuerpo técnico, Pablo, es un entrenador que es capaz de mover a sus hombres en muchas posiciones diferentes y que el equipo no se resiente, y son capaces de sacar lo mejor de aquellos jugadores que tienen siempre más en forma, ¿no? Entonces, si te faltan jugadores tan importantes como Juli Rudy, él tiene ese don de sacar lo mejor de Carroll, de Tonkins, de Deck ahora mismo. Bueno, por supuesto, Tavares, que es un factor que condiciona el baloncesto, todo el baloncesto fuera de NBA, sin ningún tipo de dudas, el mejor intimidador, reboteador, un gran pasador también. Y bueno, y ayer vimos una versión de la Provítola espectacular, ¿no? Que no estaba siendo, a lo mejor su mejor temporada, y ayer fue capaz de jugar a un nivel altísimo ante las bajas de Alocen, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el Real Madrid es un equipo que se adapta perfectamente al guión que necesita los partidos, y estamos hablando de los problemas que tienen, que tal, que esto. Ganaron por 20 y han perdido un partido. Es lo que llevamos de liga. O sea, como decía,
que no sé si era Supertramp o Pink Floyd, ¿no? El de Crisis What Crisis, ¿no? Pero bueno, uno de los dos era, ¿no? Tú que eres de mi quinta, sabrás el nombre del EP. Moncho, cambio tu empleo finito de Comadre, voy a sobrar 3 partidos en 5 días, que sobre todo que los sobres sí que se van a sobrar mucho en esa Euroliga, porque sí que van a estar tensionados. ¿Crees que van a sobrar mucho con rotaciones? ¿Cambio tu plan de partido finito de que él esté en 6 y 6 en toda la semana? O esto que ya está o que lleva a caecer esta semana ahora en Madrid, le vaya acaecendo dende que existe como equipo. Están máis que acostumados a facer isto e repito, que na Liga Endesa perderon un partido. O Real Madrid o que lle toque hoxe, o que lle toca mañán é xogar contra o Obradoiro, seguro que están a preparalo para intentar gañarnos e que na mente de Pablo só estará o facer o mellor posible contra nós. E logo vendrá o Asbel e logo vendrá pois o que toque o fin de semana, a súa vida e así, son plantillas diseñadas para facer frente a esa competición. O Real Madrid é un dos maiores ou dos clubes máis grandes do mundo por iso precisamente, non? Pola capacidade de competición e pola potencia que sempre teñen os seus equipos. Parece claro que hai un Madrid con Tavares e outro sin Tavares, non? A la hora de jugar, por las características del jugador y por el impacto que tiene. Sí. La pregunta es, en ese caso, es decir, el tema que se aprovecha sobre todo cuando no esté, porque parece que cuando él está en cancha, normalmente... Es un jugador que, claro, condiciona mucho el juego, ¿no? Pero es lo que te decía antes. Es que después viene Tonkins y la Provítola y Carroll y Abalde y... Eso Real Madrid, pensar en... Para ganar Real Madrid tienes que ganarle con y sin Tavares. Tienes que hacer muchas cosas bien, estando quien esté. Pues, lógicamente, Tavares es un jugador definitivo, importantísimo, pero como lo son el resto de sus compañeros, ¿no? Al final esto es un deporte colectivo. Y sin él en la pista son capaces de rendir a un grandísimo nivel. Lógicamente, con él... el juego cambia en el sentido de que él condiciona el juego de los demás, ¿no? Por su... envergadura y su capacidad física y la capacidad de intimidación, etcétera, etcétera. No sé si estará en Ocego, ¿no? No jugó ayer. Si no estuviese, ¿eso supone para vosotros en el plan de partido prestar una atención especial a tratar de... Bueno, ayer no estuvo y la aprovechó, pero quiero decir que si desactivas a la aprovechada... Es que me haces las preguntas con las respuestas, porque claro, bueno, lo que te quiero decir es que ayer no estaba Locen y la Provito la jugó a un nivel espectacular y Abalde hizo algo que ya recordaréis que ya lo hizo aquí también en su día con el Valencia, ¿no? Cuando estaba en Valencia jugando de base cuando tuvieran aquel problema de lesiones y el entrenador era Chus Vidorreta. Es decir, Abalde coge la posición de base con una facilidad enorme, ¿no? Y el tiempo que no juega la Provítola, pues lo puede cubrir. Siempre, como bien has dicho, que no juega en Ocen. Porque allá no jugó, pero caminaba, ¿no? Y estaba allí con sus compañeros, que no sé si va a jugar o no. Intentamos mirar en aquello que podemos hacer nosotros como colectivo mejor, ¿no? Sabiendo que venga quien venga del Real Madrid tienen una calidad enorme y excepcional porque visten la camiseta del Real Madrid, ¿no? Ayer pues en el pivot jugó Vucevic y jugó espectacular, hizo 9 puntos y jugó con una seguridad de un senior que llevara un montón de años en la liga, porque es un jugador de mucha calidad y por eso está en el Real Madrid. Por eso te digo que No podemos prestar demasiada atención a aquellas cosas que no dependen de nosotros. Pues lo que nos enfrentemos, pues lo afrontaremos y sabemos que la dificultad va a ser máxima. Esté o no esté Tavares, esté o no esté Alocen o juegue quien juegue. Pues son el Real Madrid porque llevan estando así todo el año y han perdido un partido en la Liga. Y mucho de cara a lo de mañana, el último minuto y medio ante Unicaja, ¿refuerza el equipo o ese triple de Brizuela ha hecho que tengas que hacer ahí? Fue de dos, no fue un triple, fue una canasta de dos, pero
Yo creo que sabéis la respuesta cualquiera, ¿no? Es decir, perder en el último segundo cuando estás, has vuelto después de ir perdiendo por 8, como estábamos y tal, bueno, pues es demoledor desde el punto de vista anímico. Yo creo que lo que hace especiales a los deportistas de élite es precisamente esa capacidad para reponerse. Yo creo que, voy a exagerar, sigo 2 minutos, pero sí, yo creo que 2 minutos después de acabar el partido, nuestras cabezas estaban en hoy. Y seguro que la noche del sábado fue como todas las noches postpartido, ¿no? Largas para todos, porque, bueno, así es nuestra vida, pero nuestra vida también nos permite una oportunidad inmediatamente. Y lo que hace grandes a los jugadores no solo son sus habilidades físicas o técnicas, ¿no? Sino yo creo que precisamente su habilidad para competir inmediatamente, ¿no? Y en este sentido te puedo decir que el equipo ya está animadísimo otra vez y que Unicaja, aunque fue hace muy poco, como bien dices, como inmediatamente ya estamos a otra cosa, parece que fue hace 2 semanas, ¿no? Y entonces, estos jugadores son jugadores de élite por eso precisamente. Lo normal es que, bueno, tenga parciales a su favor, que en algún momento se pueda poner sí con cierta ventaja y que el equipo siga perdiendo si posible, como lo fue el otro día. Sí, yo creo que ya tuvimos pruebas durante la temporada de ser capaces de esto, ¿no? De volver contra equipos grandes, ventajas que se antojaban complicadas. Y en el pasado inmediato tenemos algún ejemplo, ¿no? De ser capaces de volver y acercarnos mucho a partidos como, bueno, pues como pudo ser Juventud el otro día, o Estudiantes aquí en casa, o el otro día con Málaga. Yo creo que el equipo está bien en el aspecto de competir, de estar ahí, pero nos faltan cosas, nos falta salud, nos faltan factores que posiblemente pudieran ayudarnos a ganar, pero si exceptúas que hemos perdido, yo estoy muy contento del partido contra Málaga. Que en otras temporadas hablábamos de que el Madrid, si le dabas un centímetro, te metía 100 puntos casi con facilidad. Quizá ahora domina más desde la defensa, es más habitual, es más al rival, incluso por debajo de 70 puntos. Siempre han sido un equipo muy bueno atrás, ¿eh? Ellos son campeones de Europa porque son unos defensores implacables, muy buenos, muy competitivos. Pero es que, por mucho que se repitan las medias verdades, no dejan de ser medias verdades. Es que han perdido un partido en la Liga y ayer metieron 95 puntos con todos esos problemas tan duros que tienen, ¿sabes? Es que si vemos los jugadores que han jugado ayer con Real Madrid, son muy buenos, ¿eh? Los que han jugado, y parece que van a venir 5 a jugar aquí, ¿no? Está claro que las bajas son importantes, pero ellos son una plantilla diseñada para eso y los resultados están ahí. O sea, defienden fantástico porque dejaron al Betis en una cifra pobre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, metieron 95 puntos. O sea que para ganarla había que meter 96. Quiero decir que en ataque no estuvieron nada mal, ¿no? Es que en la Liga han perdido un partido con el Barcelona, ¿no? Y hace poco han ganado a Baskonia con una suficiencia enorme y el Real Madrid es el Real Madrid porque son, este Real Madrid es súper, 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 súper competitivo y da igual los problemas que tengan, siempre compiten, ¿no? Ese es el gran mérito de Pablo, que compiten y ganan. No presencialmente, pero bueno, ¿crees que incluso pueda ayudar a los chicos durante el partido el sentir esa presencia, aunque sea desde casa? Sí, sin duda, porque el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Y nos hemos acostumbrado todos, yo el primero, seguro que vosotros también, a este baloncesto, ¿no? A llegar ahí, jugar, las gradas vacías, y esto es antinatural. Totalmente, ¿no? Esto que está ocurriendo. Esperemos que el fin llegue pronto, pero es antinatural, absolutamente. Entonces, claro que sabemos que hay mucha gente detrás, pero es bueno que a todos se nos recuerde, ¿no? Que ha habido muchos que están haciendo un esfuerzo enorme
para que esto exista, ¿no? Para que el proyecto vaya adelante. Y no solo eso, sino que significamos mucho, ¿no? En el corazón de las de muchas personas que para ellos es muy importante, ¿no? Porque ahora mismo ellos ven gradas vacías, muchos, hay muchos que ya lo saben, lógicamente, porque han estado aquí, pero yo creo que es una grandísima idea felicitar al club por esto, al club, al departamento de marketing, a toda la gente que se ha volcado en administración también con esto, porque es una gran idea y también espero que aquellos que se vean en la grada, ¿no? Sepan que sabemos que están ahí, ¿no? Que su corazón, su aliento está ahí, porque lo sabemos y hablamos muchas veces de eso, ¿no? De que nos hace tan especiales.